Vamos a comer a la carta. El que saque la carta más alta de los tres, ese come. A ver. ¡Uy! Qué mala suerte, le salieron puros comodines. Así que denme el besito de las buenas noches y a dormir. A dormir. Besito. Todos vámonos a la cama. A la cama. Vámonos. Rápido. Vámonos. Rápido. Sin cenar. Qué salados, nunca cenan. Sí, hombre. ¿Cenamos nosotros? Ay, no. Se siente muy triste cuando no cenan los pobres niños, ¿no? Nos vamos para mañana. Llega la alegría, llega la alegría, llega la alegría, llega la alegría. Es Navidad, ya llegó, Coca-Cola llega contigo. En Navidad, lejos de pensar en mí, pienso en los demás. Me acerco a ellos y sin esperar nada a cambio, comparto la alegría y el sentimiento de esta temporada. Esa es la esencia de la Navidad. Y yo te quiero dejar con este mensaje. Vas a recibir mucho cariño si primero lo das. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad el mensaje está en las estrellas. Algo pasa, algo siento, su mirada calma mis miedos. De gran corazón, inocente y tierno, él ha llegado ya. Él ha tenido gran valor, nos ha brindado. Sangre Otilio, protege a todos tus hijos, y en especial a Rayito. Líbralo de todo mal y dale sosiego a su corazón. Vive, siente, un rayito de luz ha llegado ya. De gran corazón y no sé. De ahora en adelante eres oficialmente mi hijo. Vive, siente, un rayito de luz nos vendrá. Esperanza y paz nos entregará. En esta casa, Dios no existe. Vive, siente. No voy a dejar que te hagan daño. Intercede por nosotros para que Dios realice el milagro de regresarnos a Juan de Luz esta Navidad. Rodeado de una belleza natural impresionante y sobre todo una gran tranquilidad. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué ves? Bien, bien.
Perdón, pero es que le fallaron los frenos a mi bicicleta aerodinámica. Es la primera vez. Sí. ¿Y tú qué haces aquí, muchacho? Yo vengo a buscar al padre Cervantes. Soy el nuevo seminarista. Ay, qué buena bienvenida. Ay. Abel, ¿verdad? Sí. Pues Abel, si nos ayudas. Está un poco complicado. Y después de un año... ¿Qué te pasa? Nada. Fidel, ¿no estás viendo la partitura o qué onda? Claro que sí. ¿No? ¿No se nota? Bueno, Abel, es que... hay que reconocer que los instrumentos ya no suenan como antes. Pues sí, pero bueno, hay que echarle ganas. ¿Va desde arriba? Bueno, ahorita vas a ver cómo suena mejor. A ver si es cierto. A los chavos les hace falta un sintetizador. ¿No te parece? Ay, aunque sea órgano. A lo mejor, si le pongo unos chips, deja de sonar así. ¡Ay! Quédate ahí. Ay, creo que te quedó un poco grande. Me siento muy raro, me puedo caminar. No exageres. Con el tiempo te va a quedar mejor. Mira, arreglamos así. Le remangamos también por acá. ¡Ay! ¡El Ángelus! ¿Qué es eso, hermano? Es la oración que se da en el atardecer para dar gracias por el día. ¿Puedo ir contigo? No. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer a misa? Cuando regrese, te lo explico. ¿Y si no entiendo? Ay... solo me ayudarás a recoger la limosna. Tú pones cara triste y te acercas a mí. ¿Para eso me vestí así? Es para que te vayas acostumbrando. Cuando seas más grande, serás el monaguillo oficial. ¡Ping! Está bien. Ven conmigo. Sirve que te enseño mi nuevo invento. Verás que se va a hacer famoso. Va a revolucionar el sistema de los campanarios de la región. Vamos, con cuidado con los escalones. Súbete. Vive, siente, un rayito de luz. Vive, siente, un rayito de luz ha llegado. A ver si después me ayudas a arreglar ese órgano. Está sonando muy mal. Ay, don Juan, ¿no puede mejorar el presupuesto? Sí, padre, nada más que para tapar ese hoyo tengo que traer ayudantes. Ayudantes, no se preocupe. En este seminario sobra mano de obra. Híjole, lo que pasa es que no sabe nada de albañilería y sería muy riesgoso. Mire cómo está esto. Mire,
falta aquí poner un poquito más. Háganme una rebajita. Bueno, la pintura no se la cobra. Bueno, ¿y qué plazo me da para pagarle? No se preocupe, padre. Después hablamos. Constantino Cervantes, quiero hablar contigo. Y no vayas a regatearme a mí nada, porque no soy ningún albañil. Ya lo sé, Gertrudis. Te suplico que te comportes. En este seminario no se humilla a nadie. Don Juan es un profesional. Disculpe, don Juan. Vaya revisando las otras paredes y regreso un momento. Que venga otro día, porque tú y yo vamos a tener una conversación muy larga. Creo que sería lo mejor, padre. Está bien. Vamos a mi espacio. Nada más lo pruebo y lo saco a la vista. ¿Sabes cuántas parroquias necesitan modernizar el sistema de tocar la campana para llamar a misa? Un montón. Bueno, en realidad, casi todas. Y sobre todo por estos rumbos. ¿Ves? ¡Tachán! Nada más, chiquito. Todos estos chuches. Y me pongo mis lentes. Y ya está. Pero, primero hay que... ¿Eh? ¡Eso! ¡Sí son los beneficios! ¡Distantes! ¿Caliente? ¿Sirve para hacer pierna? ¿Te das cuenta, cariño? ¿Eh? ¿Eso es chamorro? ¿Va, chamorro? ¿Eso es chamorro? Ya va a ser casi hora del Ángelus. Vamos a prepararnos, ¿no? Sí. Venga, vámonos. Navidad que viene las dono al orfanato. No, gracias, José. ¿Cómo crees? Van a estar con el papel decolorado y todas muchas. No, te agradezco la intención, pero no puedo aceptarlo. Ni modo. Ahora sí, el negocio quebró bien y bonito. Oye, ¿no te gustaría cambiar de giro? Eso es lo que debo de hacer, pero ¿con qué ojos? Por lo menos, deja que te pague las clases de baile. Lo haces muy bien. No puedo aceptar, José. Francisca, por favor, déjame ayudarte en algo. ¿Te quieres ayudar? Sí. Pues agarra las piñatas y acompáñame a la bodega para guardarlas, ¿no? Estas dos. ¿Dejar tus clases de baile? Voy a pedir una beca. Después de todo, soy una buena alumna. Y la más bonita. Ay, que José. Si no fuera por tu amistad. ¿Mi amistad? Ay, don Jesús, ¿todavía por aquí? ¿Qué no ves? Tengo muchas flores todavía. En un rato yo voy a misa. Si gusta, puedo llevar un buen ramo de flores al seminario. Oye, en
ese lugar los hermanos se la pasan preocupados, ¿verdad? Ha de ser difícil estudiar para sacerdote. Pues sí, pero ellos eligieron ese camino y a mí me parece maravilloso que dediquen su vida a Dios y ayudar a los demás. Pues sí, eso sí que ni qué. Bueno, si quiere, ahorita paso por los ramos. Al padre Cervantes le va a dar mucho gusto saber que su iglesia va a tener muchas flores frescas. Lo que pasa es que el padre me debe mucho y yo no tengo dinero. Pero le conviene. Además, siempre le paga. Bueno, pues eso sí. ¿A poco va a dejar la iglesia sin flores? Tienes razón. Ahora mismo preparo unos ramos. El padre Cervantes le debe a cada santo una vela. Pero es muy bueno y tenemos que buscar la forma de ayudarlo. Bueno, yo me voy. Vamos. Nos vemos, don Jesús. Nos vemos, niña. ¿Vamos? Hasta luego, don Jesús. Adiós. Dios es testigo de mi verdad. Debo, no niego. Pago no tengo, doña Gertrudis. Mire, la Navidad pasada ayudamos a los niños necesitados. Dimos muchos juguetes. Entienda, no solo le debo dinero a usted. Mire todas estas facturas que... Mira, Cervantes. Te conozco desde hace mucho tiempo. Ese no es mi problema. Llevas más de 5 meses sin pagarme los intereses de la deuda. ¿Ya? ¿Se me está agotando la paciencia? Presté ese dinero para que arreglaran las goteras de la iglesia. Ya pasó mucho tiempo y no me pagan. Ya le expliqué. Estoy esperando que el banco me confirme un préstamo. Con ese dinero le pago los intereses y a lo mejor le hago un abono al capital. Ajá. ¡Auxilio, auxilio! El hermano Cecilio está bailando en el campanario. ¿Cómo que bailando? Es que se descompuso una cosa que inventó y ya se va a caer de la campana. ¡Apúdese, padre! Sí, vamos, fuera, vamos, Nico, vamos, fuera, no, fuera. Pero, de aquí no sales hasta que me pagues. Pero es una emergencia. No más pretextos. Por lo menos déjeme ver qué locura hizo el hermano Cecilio. Regreso en un momento. Dame un cheque. No podré cobrarlo todavía. ¿Tú le pones la fecha? Que Dios la ilumine en su infinita terquedad y soberbia. Ahórrate el discurso, padre, y dame ese cheque. Esta es la cantidad con todo e intereses. Es la primera vez que voy a entregar un cheque sin fondos. No debo hacer algo así. ¿No es mi asunto? Yo quiero mi deuda asegurada. Pero ya tiene un pagaré. Ah, por el capital. ¿Y los intereses qué? ¿Solo cuento con tu palabra? ¿Duda de mí? De ti y de todo el mundo. ¡Cecilio! ¡Ay, ya! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué es esto? ¡Virgen Santa! ¿Lo que hace usted allí? ¡Si se cae, se mata! ¡Alguien que venga a detener esta máquina infernal y ayudar al hermano Cecilio! El hermano Cecilio se va a caer del campanario. ¿El campanario? ¡Yo más alto! ¡Eh!
¡Ey, compañeros! ¡El hermano Cecilio está en peligro! ¡Vamos todos a ayudar! Metido en la cocina, pues no me entero de nada. ¿Cómo fue que el hermano Cecilio se fue quedar colgado del campanario? ¿Dónde están las herramientas? El hermano Cecilio se las llevó a empeñar. ¿Cómo que empeñar? Para conseguir dinero y comprar lo del invento este que falló. Pero ¿cómo se quedó ahí colgado, hombre? ¿Cómo fue? ¿Cómo no me avisa? ¿Cómo no me avisaron a mí? Que... Pues usted sabe cómo se la gasta el hermano Cecilio. Como él es el que consigue las donaciones de los locatarios del mercado, pues tuve que aceptar guardar el secreto. Además de burlar a sus superiores, mienten y engañan. Ay, padre, no sea tan severo. Con tal que no falte la comida para los seminaristas, pues... Bueno, ya hablaremos después de eso. Ahora tenemos que cortar con lo que sea el cable de la dichosa polea. Ay, sí, que está colgado. Muchacho, este Cecilio se lo he dicho tanto. Este fue lo único que quedó de la... No, está muy bien, dámelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!